Queremos comunicar a la población, bueno, de que el gobierno ha trabajado en que tengamos un hato ganadero lo suficientemente sostenible, con lo cual podemos decir de que se garantiza la carne producida desde los campos donde los tiene a los animales respectivamente engordando. Hay la cantidad de ganado suficiente. Segundo, hemos trabajado minuciosamente en lo que significa cuidar de que nuestro ganado no salga de a pie mediante contrabando, porque el Senasal ya no está emitiendo hacia las zonas fronterizas ninguna hoja de ruta respectiva. Hemos accedido a sus peticiones de la asociación de los carniceros, pero hoy nos tenemos con la sorpresa de que no vienen a la reunión citada a las 7 de la noche y nos mencionan que han tomado esa decisión, y nosotros vemos que es irresponsable y unilateral. Cuando el gobierno firma un convenio es para cumplir, pero también pedimos a la otra parte que hagan respetar y que hagan valer lo que han suscrito. Al precio que actualmente se está exponiendo por parte del productor a los centros de remate y faeneo, no vemos una razón técnica ni económica para poder lanzar unilateralmente el por qué quieren subir la carne. Esto queremos manifestar a la población, porque si lo hacen de esta manera unilateralmente, bueno, están rompiendo primeramente el convenio. Segundo, les pedimos de que no entren a una situación de área, porque ahí sí tenemos las herramientas legales para poder hacer cumplir la norma y tendrán que pagar las consecuencias. Porque nosotros como gobierno tenemos que garantizar la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria dice disponibilidad del alimento. Hay la disponibilidad. El otro es la accesibilidad, que la gente tiene que tener la capacidad de poder comprar. Y eso significa un precio justo, un precio razonable, donde todos los actores de la cadena productiva puedan ganar lo que tengan que ganar. Y tercero, ustedes saben, la seguridad alimentaria habla de la inocuidad, lo cual está garantizado por Senasac, de que todo el ganado es inocuo a lo que está llegando a los medios.